Amigos de Foro, estamos acompañando al gobernador del Estado de México, el doctor Eruviel Ávila Villegas, en una importante firma de convenio que tendrá con industriales del Estado de Illinois. ¿Quieres saber más? Acompáñanos. Una comitiva encabezada por el gobernador de Illinois, Pat King, y el gobernador mexiquense, Eruviel Ávila Villegas, se reunieron con un selecto grupo de empresarios para firmar un convenio de colaboración entre ambos estados. Asimismo, anunció que se pondrá en funcionamiento la Casa de Migrante Mexiquense en Waukegan, Illinois, para apoyar a 500,000 de migrantes mexiquenses que viven en la zona. En Estados Unidos tenemos aproximadamente 12 millones de migrantes, hermanos migrantes. El 10% son mexiquenses. Hablamos de 1.2 millones de mexiquenses. Y Waukegan, lo decía Armando, hay aproximadamente 500,000 de mexiquenses. Así es que esta casa será de gran utilidad para precisamente apoyarles en sus trámites, en actas de nacimiento. Y si eventualmente anhelamos, esperamos, se pueda concretar una reforma migratoria en los Estados Unidos que el señor presidente Barack Obama y el Congreso aprueben, pues esa casa también podrá servir para facilitar los trámites a nuestros hermanos migrantes. Vale la pena referir que estamos relanzando este nuevo convenio de hermandad. Habrá que darle seguimiento para que vaya madurando y vayamos desarrollando en este y en otros rubros más. Así es que la noticia que también vale la pena referir es que vamos por la Casa del Migrante allá en Waukegan. Vamos ya con trámites avanzados, habremos de hacer consultas con la Cancillería. Le pedí su anuencia al señor gobernador Pat King, quien generosamente nos ha expresado su disposición para que podamos instalar esta casa allá, respetuosos de la normatividad de Estados Unidos y de Illinois siempre. Por su parte, Pat King comentó que los lazos de amistad entre el pueblo mexicano y norteamericano se estrechan día con día, y agregó: Durante el desayuno, que debemos dar la bienvenida our immigrant families. A nuestras familias migrantes. They are our brothers and sisters. Son nuestros hermanos y nuestras hermanas. And together we can go forward podemos for the economy, ayudar but a la also economía, for a decent standard pero of también living. Para lograr un That's why in estilo our state, de vida decente. We passed a law. Es por eso que nuestro estado Representative Hernandez la ley. Is with me and she is the sponsor Hernández of that está law. Conmigo, for dreamers. Apoyó esta ley young para immigrants. Students migrantes who want jóvenes, to go to college que and need a scholarship, y que a dream scholarship. Una beca de ensueño. We also passed a law that I signed aprobamos una ley 2 months ago que acabo de firmar hace dos providing meses, driver's licenses licencias to immigrant de families who need to drive a de migrantes que necesitan in our state of Illinois. En nuestro estado de Illinois. We are not Arizona. No somos Arizona. We are Illinois. Somos Illinois. We are the welcoming state. Somos el estado que recibe a la gente. And our friends from the state of Mexico. Y nuestros amigos del estado de México. Are amigos forever. Son amigos para siempre. El gobernador mexiquense puntualizó que estos acuerdos de colaboración beneficiarán a ambos estados.